soy Ana Rodríguez y me encuentro en un programa más de nuestros alumnos en DGSTV TV Aprendiendo. Y yo me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. De este lado. Me llamo Jonathan, soy de la Escuela Secundaria número 13 y me dicen Jonah. Yo soy Montserrat. Yo soy Gael. Yo soy Andrea. Yo soy Camila. Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar con el tema. Explíquenme, ¿en dónde está ubicada su escuela? Por el metro Chabacano. Exactamente por el metro Chabacano, en la línea 8, después de Jamaica. Sí. Ok, cuéntenme, ¿cómo es su escuela, chicos? ¿Verdad? Para mí, yo cuando empecé dije, sabe estar fea, ¿no? Pasé a la secundaria, pero no, cuando entré, los maestros son muy padres para ser sincero. Y pues, mi escuela, a mí me gusta mucho, aparte de que es un cambio grande pasar de la primaria a la secundaria, y entonces pues, le voy a echar muchas ganas para poder superar lo que hice en la primaria. Pues lo que pasa que también hay muchos cambios, como nuevos maestros, nuevos compañeros, y pues está bonita la escuela. Y también es muy raro porque en la primaria éramos los más grandes y ahora en la secundaria son los más chicos. A mí me gustó mucho la escuela porque los maestros te explican muy bien y me gusta mucho cómo dan las clases. Chicos, ¿cómo se sintieron con el cambio de estar en primaria a secundaria? ¿Qué fue lo que sintieron? Yo cuando empecé dije, ha de estar difícil, pero no. Si te organizas y sabes lo que haces, está muy fácil. También lo que hay un cambio es de los maestros, que ya cada maestro te deja tarea, ya hay más participaciones con cada maestro y tienes pues que superar tus metas. Pues algo que también me gustó es que los maestros son de muy buena calidad, te enseñan muy bien y pues está todo súper padre. También me gusta mi escuela. Ok, chicos, y cuéntenme su experiencia con el PAME. Tengo entendido que ustedes entraron una semana antes. Sí. A ver, cuéntenme esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Qué les platicaron? ¿Qué tuvieron que hacer? Platicamos mucho sobre valores, nos presentaron a los maestros, de hecho a los maestros no, nos presentaron a los prefectos y los prefectos eran son buenos, pero hay unos que son payas, la verdad. Y bueno, en el curso del PAME también nos hicieron reforzar los valores y también adaptarnos a nuestra escuela, al horario y también a nuestros compañeros. Ya que algunos valores que nos enseñaron fueron el respeto, la honestidad, la responsabilidad, varios valores, los más importantes pues son los que mencioné. El PAME tengo entendido que también es para saber en qué laboratorio van a estar, bueno, en qué laboratorio quedaron. Entonces cuéntenme, ¿qué les hicieron? ¿Un examen? ¿Un cuestionario? ¿Cómo fue? Nos hicieron un cuestionario donde venían 40 preguntas y tú deberías de encerrar cuáles eran las que pensabas que era de tu taller. Por decir, yo estoy en contabilidad y sí me quedé en contabilidad. ¿Y si era el que tú querías? Sí. Okay. ¿Por acá? Bueno, sí nos hicieron ese examen para ver en qué, para qué teníamos más habilidad, para qué taller. Y pues yo presenté el examen y yo me quedé en el taller que quería, o sea, en ofimática. Hicimos un examen, como lo repito, dicen mis compañeros.
ya que eran de 40 preguntas. Venían las imágenes que, pues, que pensabas que eran para tu taller. Yo elegí diseño gráfico, pero no me quedé, me quedé en informática. ¿Pero te gusta? ¿Sí te está gustando? Sí, sí me está gustando. Son buenos los maestros, te enseñan bien y pues está bien la escuela, talleres, todo. Ok. Yo quería ofimática y sí me quedé en ofimática y la verdad está muy padre, muy divertido. Yo presenté mi examen, pero yo quería el taller de diseño industrial y no me quedé en diseño, me quedé en ofimática. A ver, chicos, ¿cuál es su materia favorita hasta ahorita en lo que llevan? ¿Llevan tres semanas, cuatro semanas? Más tres, o menos. Cuatro. Tres, con esta vamos a empezar la cuarta. Bueno, a mí mi materia favorita, como lo acabo de mencionar, fue contabilidad, mi taller. Muy buena la maestra, me caí muy bien. No es payasa, ella es muy buena la verdad. Pues hasta ahorita la materia que más me llama la atención o pues la que más me gusta es la de español, biología y geografía. Son las que hasta ahorita me han llamado más la atención y pues me gustan. ¿Qué? Las materias que me han llamado la atención hasta el momento ha sido la de matemáticas, porque el maestro es estricto por algo, para que salgas adelante. También la materia de español, por la maestra, te enseña bien, es paciente, confía en ti y ya. Mi materia favorita es la de español. Mi materia favorita es la de matemáticas porque me gusta mucho la forma en la que trabaja el profesor. Ok, chicos, a ver, cuéntenme, ¿por qué eligieron la técnica 13? Yo la verdad, pues la que más me quedaba cerca, pero como casi todos mis compañeros de la primaria iban a ir ahí, dijeron, yo voy a ir a la 13, y dijeron, ¿dónde está? Es la que está en la esquina de la escuela. Ah, órale. Y dije, me queda cerca, pues hay que, voy a decir a mi mamá, mamá, la 13 está en la esquina de mi escuela. Oh, a lo mejor iba a estar ahí. O sea que te queda a unos pasos de donde estaba tu primaria. Me quedó, sí, como a 2-3 minutos de mi primaria y de mi casa como a 10 minutos, 15 minutos máximo. Te quedó muy, muy bien. ¿Por acá? Bueno, yo escogí la técnica número 13 porque aparte de que ahí estudió mi mamá, ella me la recomendó y pues quedaba cerca de la escuela de mis hermanos y ya después de que mi papá me recogiera a mí, ya después recogí a mis hermanos y era más fácil. Aparte de todas las personas o así, me la recomendaban mucho, decían que era muy buena. Y pues ahorita que entré, vi que sí es cierto lo que me dijeron. Yo escogí la secundaria número 13 por cuestiones de que mi mamá ahí salió con su carrera de que estudió ofimática. Y pues ahí van mis primas y me queda cerca de mi casa. Yo escogí la secundaria número 13 porque dicen que es muy buena y la verdad sí. Yo escogí la secundaria técnica 13 porque a mi mamá le gustaron mucho las instalaciones y decía que tenían muy buenos profesores. ¿Qué diferencia tiene de estar en sexto de primaria a pasar a primero de secundaria? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo se sienten al respecto? Las diferencias que hay es que ya hay más maestros, porque antes nada más podríamos decir lo que tenías tres, que sería tu maestro de todo el ciclo, el de educación y podríamos decirlo de inglés. Y para mí sí fue un cambio drástico porque tenía menos maestros como estaba diciendo mi compañero, y ahorita ya nada más tengo 9 maestros, 9 asignaturas, y sí, es muy difícil, pero todo echándole ganas es más fácil, ya les dije de nuevo. Y los maestros se van rolando, ¿verdad? Porque en la primaria, pues, ustedes se quedaban en el mismo... Sí, aparte, pues, en la primaria a lo mejor te daban más tiempo para hacer un trabajo, podías hacerlo en 2 horas o hasta en 3, el maestro les decía ya apúrense y pues tú no trabajabas o algo, pero aquí en la secundaria pues ya nada más tienes 50 minutos
para hacer un trabajo, y pues si no te queda de tarea y pues si no acabas ningún trabajo, pues es como si te dejaran tarea de todas las materias. ¿Qué es lo que opinan sus papás de que van en la Escuela de Secundaria Técnica número 13? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que les dicen? Pues a mí lo que me dice mi papá es de que le eche muchas ganas y que esa secundaria es buena y que tengo que tener buenas calificaciones y buen promedio. Mi mamá me está apoyando harto mucho, sí regañona, ¿verdad? Pero me está apoyando mucho, me revisa los cuadernos casi diario, me regaña si tengo una queja o cualquier cosa así, pero sí, le estoy echando muchas ganas, nada más sí, muchas ganas le estoy echando. A ustedes, chicas, ¿qué más les dicen sus papás? Pues a mí que siempre, y cuando digo siempre, siempre. En las mañanas siempre me dice que me porté bien, que no esté platicando, que acabé todos los trabajos. Y pues la verdad sí me sirve un poco. ¿Por acá? Mi mamá me dice que le tengo que echar muchas ganas porque esa secundaria es como muy satisfactorio tener un lugar en esa secundaria. Y algo que no estaba enterado y apenas me enteré hace como 2 días, me dijeron, debes de votar por un equipo que se llama Planillas, y dije, oh ya, voy a votar por cuál. Pero un día después me dijeron, no quiero estar en la planilla, en mi planilla se llama Nueva Generación, y dije, pues va, y estoy ahorita en estos momentos, y nos vamos, vamos a hacer nuestra representación el lunes, no sé qué día es, creo que es 12 o 13, pero cuando lo estén viendo, yo lo voy a estar haciendo. Okay, chicos, cuéntenme, ¿qué sintieron cuando se pusieron el uniforme por primera vez? Bueno, yo lo que sentí mucha emoción, mucha alegría, aparte nervios, porque pues ya iba a entrar ya formalmente a la secundaria. Y cuando llegué a la secundaria, vi a muchos niños, pero no me preocupé tanto porque ahí tengo muchos compañeros de la primaria que iban conmigo y por eso me sentía muy feliz. ¿Quién más nos quiere contar su emoción o lo que sintiera? Pues yo cuando me puse la primera vez el uniforme, que fue el 22 de agosto, pues sentí la emoción de, hasta ya le había dicho a mi mamá, no, ya voy a ser grande y no sé qué, ya voy a tener amigos y pues como yo soy muy popular, pues ya hasta el momento conozco a varios amigos y pues está bien. Sí, era lo que les iba a preguntar, que cuántos amigos ya tenían, si tenían ya muchos amigos. Yo la verdad, no, qué suerte tengo con los niños y con las maestras. Todas las maestras, así que cada vez que paso, maestra, ¿cómo me llamo? Jonathan. Maestra, ¿cómo me llamo? Jonathan. Ya todas las maestras se saben mi nombre, unos de tercero y unos de segundo también. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Igual. Y así, cosas. Pero sí, todos los maestros ya me conocen. Y no, no me gusta que me conozcan. ya te identifican. Sí. Muy bien, chicos. Y antes de, ya va a terminar el programa, pero antes de despedirnos, quisiera que mandaran sus saludos a quien ustedes gusten. Entonces vamos a empezar de este lado. Bueno, yo soy youtuber. Tengo un canal en YouTube que se llama Galaxy OPD. Espero que me vean, se suscriban y les mando saludos y se suscriben. Nos vemos. ¿Tu mamá vino? ¿Tu mamá está aquí? ¿Tu mamá? Bueno. Y a mi mamá. Primero que nada. Bueno, yo les quiero mandar saludos a toda mi familia. A mi papá, a mis hermanos Miranda y Marco, a mi madrina Sonia, Ivana, mi abuelita, a mi padrino, a mi mamá. A todos mis amigos también de la secundaria y de la primaria, si es que me ven en la televisión. Y pues les mando muchos abrazos y muchos besos. Yo le mando saludos principalmente a mi mamá, que me está acompañando en el programa, a mi papá, a mi hermana, a mi papá y a mi hermana, y a mi abuelita, que pues es la familia que más cerca tengo, ¿no? Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mis amigos y a las personas que nos están viendo.
yo le quiero mandar saludos a mis abuelitas y a toda mi familia. Y acuérdense. También falta mandar un saludo. Y acuérdense, suscríbanse a mi canal Galaxy OPD, los espero ahí. Antes, yo le quiero mandar también saludos a la directora de la secundaria. Ella es buena, es estricta y pues me gusta que los maestros sean así porque pues lo hacen para que tú te organices y seas buena persona en tu futuro. Y le quiero mandar muchos saludos a ella. Y también a la maestra de biología. No me llevo muy bien con ella. Es muy estricta, demasiadamente estricta. Demasiado, muy demasiado. Demasiado para ser sincero. Pero es buena onda, muy buena onda. Pero es mala. Yo le quiero mandar saludos a la directora y a la maestra Adrianita que nos está acompañando en el programa. Que es muy buena la maestra y pues nos seleccionó por algo, ¿no? Muy bien, chicos, y qué bueno que lo seleccionó a ustedes y espero que le hayan disfrutado venir aquí a DGSTV y espero que el próximo ciclo escolar o en segundo o en tercero estén también en radio para que conozcan más o menos cómo es también. Y bueno, yo le quiero mandar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México, que nos brinda las facilidades para hacer este y todos los programas de DGSTV y DGS Radio. Yo me despido y estoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Hasta luego. Suscríbanse.